La vida es una guerra, la vida es una lucha, la vida es un combate. En la cucaracha alterné por primera y única vez con Dolores del Río. Ismael quería darle el papel de Dolores a una debutante, pero como en la película nos teníamos que disputar el amor del coronel Z, exigí que la coestelar fuera una actriz de primera. Con Dolores no tuve ninguna rivalidad, al contrario, éramos amigas y nos tratábamos con mucho respeto, cada una con su personalidad. La conocí en los años 40 de una manera curiosa. Ella era actriz exclusiva de filmes mundiales y yo de clase, pero las dos compañías tenían sus oficinas en los mismos estudios y compartían al mensajero. Una vez le ordenaron que llevara un guión a mi casa y otro a la de Dolores, y el mensajero se confundió. A mí me tocó el de Vértigo, que era para ella, y a ella la Selva de Fuego, que era para mí. Leímos las historias y quedamos encantadas. A Dolores seguramente le halagó que siendo una mujer madura le ofrecieran un papel de jovencita donde tenía que salir ligera de ropa, como en sus mejores tiempos de Hollywood. Y a mí me gustó que a pesar de mi juventud me ofrecieran un papel dramático. Los productores descubrieron el error demasiado tarde, cuando ya estábamos entusiasmadas con los papeles equivocados, y para no defraudarnos, aceptaron el intercambio. Desde entonces nos caímos bien, y nunca hicimos caso de los chismosos que trataban de enemistarnos metiendo cizaña de un lado y de otro. Dolores y yo éramos completamente distintas, ella refinada, interesante, suave en el trato, yo enérgica, arrogante, mandona. Dolores me lo dijo muchas veces: tú no te pareces a mí para nada. Tú dices que yo tengo un comportamiento de princesa. Es verdad, así me educaron. Pero a mí me gustaría ser como tú, normal, sin esta diplomacia que tengo que no es más que hipocresía. Ojalá pudiera decir las cosas de frente y con todos sus colores, como lo haces tú. Yo soy una hipócrita de marca mayor, porque me porto siempre bien cuando desearía portarme de otra manera. Tampoco en la vida privada nos parecíamos. No llegué a ser su íntima, pero tengo la impresión de que Dolores se entregaba más en el amor que yo. Por eso la dejó plantada a Orson Welles. A mí, ningún hombre me hizo la vida pesada, porque nunca le aposté todas mis fichas a uno solo.